roba Pad Cost chicos. Haciendo. Buñuelos de carne. Ya sabes cómo hacer bollos de carne, con una corteza suave, relleno de cerdo y huevos de codorniz. Sabor fascinante desde la primera catá. No ignore las instrucciones a continuación, si desea conquistar esta deliciosa y nutritiva bola de masa, justo en su cocina. Los bollos de carne son un excelente refrigerio para todos, especialmente con el estómago vacío. La corteza blanca, mezclada con carne magra, huevos de codorniz, champiñones gato, ricos en sabor por dentro, ha hecho de las albóndigas un plato favorito de muchas personas. Si quieres hacer este pastel en casa, ¿qué estás esperando? Vamos a la cocina y hagamos pasteles asiáticos y europeos de inmediato. Tabla de contenido. 1. Prepara los ingredientes. 2. Cómo hacer bollos de cerdo al vapor simples en casa. A. Prepara la masa de pastel. B. Hacer relleno de carne. C. En el pastel. De bollos al vapor. 3. Requisitos del producto terminado. 4. Algunas notas importantes. 1. Prepara los ingredientes. Borde de la tarta. 300 gramos de harina. 30 gramos de azúcar, sal. 10 gramos de levadura. 150 mililitros de agua filtrada. Relleno de torta. 250 gramos de carne magra. 10 huevos de codorniz. Champiñones, cebollas verdes. 2. Cómo hacer empanadillas de carne al vapor, sencillas en casa a preparar levadura en polvo. Ponga la levadura mezclada con azúcar en 100 mililitros de agua tibia, luego revuelva bien. Agregue ingredientes solubles en agua. Ponga la harina preparada en un tazón grande, luego mezcle el azúcar y la sal. Distribuya los ingredientes de manera uniforme. Continúe agregando lentamente la levadura a la harina, Agregue un poco de agua, luego use sus manos para amasar la masa varias veces, hasta que se forme una masa suave. Si la masa se te pega en las manos, debes agregar un poco más de harina, pero evita agregar demasiada harina, la masa quedará seca. Después de mezclar, use un paño húmedo para cubrir el tazón de masa, luego incube la masa de bola de masa durante aproximadamente una hora, hasta que la masa se hinche nuevamente. Ve a hacer carne. Compre carne de cerdo magra, lave, luego pique, agregue los champiñones y las cebollas verdes tazón, mezcle bien. Luego marinar un poco más de condimento, para darle sabor. Huevos de codorniz, hervidos en una olla, luego pelados, se pueden dejar enteros o cortados por la mitad. Luego, tome la mezcla para pastel, para preparar para envolver los huevos de codorniz. Luego, enrollalo en bolas del tamaño de un bocado. C en el pastel. Sacar la masa templada del dumpling. Luego, vuelve a amasar unas cuantas veces, hasta que la masa quede elástica. Divide la masa en porciones pequeñas y uniformes. Usando un rodillo, coloque el relleno en el centro. Luego, pellizque los bordes de la masa, formando una forma ondulada. De pastel al vapor. Después de moldear el bizcocho, Dejar reposar el bizcocho unos 20 minutos, dejar reposar el bizcocho. Luego, pon el pastel en la vaporera. El truco es que debes agregar más vinagre debajo del agua hirviendo, para que la corteza tenga un hermoso color blanco. Cocine al vapor el pastel hasta que esté cocido, luego sáquelo, póngalo en un plato y disfrútelo de inmediato. 3. Producto terminado requerido. Con esta receta de empanadillas rellenas de fideos obtendrás una tanda de ricas y ricas tartas que podrás comer a todas horas sin aburrirte. La corteza es suave y esponjosa, no amarilla, la carne es atractiva, picante, haciendo que cualquiera que la coma lo recuerde para siempre y nunca lo olvide. 4. Algunas notas importantes. ¿A qué se debe prestar atención al amasar la masa para hacer albóndigas? Si ve una masa pastosa, entonces ha agregado demasiada agua, por lo que para evitar que la masa se vuelva blanda, solo debe agregar agua lentamente, vertiendo y amasando la masa, hasta obtener la masa que le gusta. No incube el pastel por mucho tiempo, ni use mucho polvo de hornear, polvo de hornear, durante el proceso de mezcla, porque hará que la masa del pastel tenga un olor agrio. ¿Debo usar la harina para hacer albóndigas? El uso principal de la masa es hacer que la masa fermente más rápido y de manera más uniforme. Entonces puedes usar esta harina al hacer albóndigas de carne. Sin embargo, la cantidad de harina debe ajustarse con cuidado, de acuerdo con la cantidad de harina, si se agrega demasiada, la masa se agriará. ¿Cuándo debes comer albóndigas? ¿Con qué es bueno comer? Los dumplings se disfrutan, recién sacados de la cocina, los más deliciosos, porque en este momento la corteza es muy blanda, el relleno por dentro está caliente, sumamente atractivo. Si se deja afuera por mucho tiempo, la corteza estará húmeda y aplastada, el sabor del pastel ya no será delicioso. Los vietnamitas suelen tener la costumbre de comer albóndigas en cualquier momento que deseen, como el desayuno, la merienda o cuando tienen hambre. Normalmente, el pastel no necesita ser servido con ningún otro ingrediente, pero si te gusta la comida picante, puedes usarlo con salsa picante, para aumentar el sabor. ¿Cómo conservar las albóndigas? Si no puedes comerlo todo, puedes poner el pastel en el refrigerador. De esta manera, mantendrá el pastel durante aproximadamente una semana. Al comer, solo necesitas cocinar al vapor el pastel. Si pones el pastel en el congelador, se puede almacenar durante dos semanas. Con la forma de hacer albóndigas con carne, no demasiado quisquillosa ni complicada, tienes un delicioso bollo de carne al vapor caliente para deleitar a tu familia de inmediato. Si tienes tiempo, puedes aprender más formas de hacer albóndigas, la receta también es rápida y sencilla. Te deseo éxito, al hacer este delicioso pastel, en casa. Campana dale me gusta, comparte y suscríbete. Canal de apoyo arroba Tuniel. Padcos, chicos. Saludar. McDoniels.